día a todas esas amistades hermosas y preciosas que tengo a través de estos canales de YouTube, de Instagram, de Facebook. Muchas, muchas, muchas gracias. Y a todas esas personas que se han suscrito a mi canal, un beso grande y gracias, 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 gracias de corazón. Eso me siente muy satisfecha, es saber que pues va creciendo mi canal. Yo sé que mi canal lleva varios años, pero veo que ahora el haber esperado pues valió la pena. Veo que ahora está creciendo más y más, y tengo unos grupos de amigas y amistades en colaboraciones que me han venido muy bien, que son personas muy, muy, muy excelentes, muy dinámicas, muy profesionales, las cuales me están ayudando mucho, mucho, mucho a desarrollar mi canal. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Hoy, como verán, hoy tengo un maquillaje tipo un poquito vampira. Como sabemos que ya estamos cerca del mes de octubre, pues podemos darnos ese lujo de usar esos labios oscuros, de esos ojos bien provocativos, de esos delineados bien marcados. Y hoy pues yo hice este maquillaje, lo comparto con ustedes. Usé los siguientes productos. Primero que nada, estuve utilizando la base de Avon, la Ideal Flash o Flash. Esta base es riquísima, a mí me encanta. Para la piel que es piel normal como la mía, es muy buena, que no tenga muchas perfecciones, pues es estupenda. Honestamente la recomiendo, es de catálogo de los productos Avon. Utilicé esta primer que es de Avon también, contiene filtro solar 20, es un gel. Esto lo que me ayuda es a que la base se mantenga más tiempo, que no resalte en las áreas del brillo de mi piel. Y también lo recomiendo, es muy bueno, es excelente. Estos dos productos honestamente son uno de los dos productos míos favoritos, cuales yo uso mucho y verdaderamente pues sí se los recomiendo. Y esta es la base que tengo puesta. Como verán, miren cómo queda ese cutis. Y honestamente me dura todo el santo día, que eso es lo más que uno me gusta, que no tengo que estar retocándome el maquillaje. Como contorno pues hice varias cositas. Utilicé este de Avon de la marca Finish, también en un colorcito bastante quemadito. Me lo pasé en mi mejilla, en la frente, en mi nariz, y lo fui difuminando con una brochita. Vamos a ver si la consigo por aquí, con esta brochita que está aquí. Lo fui difuminando poco a poco, ¿ok? Las sombras de este maquillaje que utilicé fueron las siguientes. Usé este primer de Elf. Me fascina, me encanta. A mí me va muy bien con él. A mí me funciona de maravilla. Y las sombras que estuve utilizando hoy fueron las de Story Color Crunch. Dice Mini Makeup. La numeración de ella, pues honestamente no se la veo. Sí, dice 38. Paleta número 38. Estos tonos fueron los que estuve utilizando. Utilicé este tono que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. Fueron los tonos que estuve utilizando en este maquillaje. Más usé el vainilla de Bisú. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Este que está aquí fue el que usé en el área de arriba y en mi lagrimal.
fueron los tonos que estuve utilizando. Es una paletita muy económica, pero los resultados son súper, súper estupendos. Y los colores quedan de esta forma. Son muy bonitos y se pueden difuminar muy bien. No son polvorosos. Inmediatamente que te lo pasas en la área, queda ahí. Y solamente lo que hay es que difuminar. Verdaderamente me encanta. Y son productos bien económicos, honestamente, que uno se queda sorprendido para el costo y la calidad cuando uno se lo pasa. Otra de las cosas que estuve utilizando nueva fue el famoso lápiz labial en mate de L.A. Girl. La numeración de esto, honestamente, no sé dónde está, no sé cuál tono es, le busqué el numerito, no lo encuentro, pero es este que está por aquí y queda de esta forma. Queda como un color sangre, con sangre. Cuando la sangre se seca, se queda como ese color bien oscurito, en ese color así. También tiende a tirar un poco como a color uva oscura, o es un color bastante oscuro, pero se ve súper, súper bonito. Me gustó. Vamos a ver cómo me funciona. Es la primera vez que lo utilizo, este color. Vamos a ver si no se me corta, y si no, pues le estaré comentando y estaré buscando la forma de evitar cómo se corta, ¿verdad? Untándome polvo o cualquier otra cosa. A ver. Bueno, ¿qué más usé? Pues de contorné también, porque además de usar mi contorno en crema, pues siempre me gusta completarlo con la paleta de City Colors, utilizando siempre, miren cómo la llevo ya. Y me fascina, me encanta esta paleta. Tanto esta como la Profusion son iguales. Le digo que si no puede conseguir la City Colors y tiene la oportunidad de conseguir la Profusion, son idénticas. Yo, gracias a Dios, pues esta yo la había mandado a buscar, pero tengo una farmacia cerca, la que hay la Profusion, que inmediatamente que se me termine ella, iré por la Profusion, porque son iguales. Pues tengo, como verán, pestañas puestas hoy. Las pestañas son de Wet n Wild, de las que cuestan 99 centavos. Y miren qué bonitas se ven. Espero que la puedan ver. Ya aprendí, gracias a Dios. Fue una tarea fuerte, pero aprendí que fue lo importante. Bueno, de delineador estuve utilizando este de L.A. Colors. Fue la línea que me hice, el delineado ancho, estilo vampiresa. Pues utilicé este delineador. Y adicionar, ¿qué más utilicé? Como blush, pues estuve contornándome con el de el de Elf, que son los dos colores juntos. Pues cogí el anaranjadito y me lo pasé. No lo tengo aquí cerca. Parece que inconscientemente, cuando voy maquillando, voy acomodando las cosas para que no se haga revolú, y hice eso. Pues sellé mi maquillaje con el polvo Bisú, este que está aquí, que ya está pues en sus últimos toquecitos, ¿verdad? Como uno dice, pero ay, me encanta, porque sella ese maquillaje tan y tan bien. Me fascina. Y mi gente, eso fue todo lo que utilicé hoy. Hoy no utilicé muchas cosas. Siempre delineando mis cejas con mi I Love Colors de, para darle forma a mis cejas, ya que ustedes saben que mis cejas son tatuadas. Y así fue que quedó mi maquillaje. Esos fueron los productos
que utilicé y espero que haya sido de su agrado, que le guste, que comenten, que me digan que si le gustó este maquillaje. Muy fácil de hacer, no hay mucha complicación, así que en otra ocasión nos veremos por ahí con nuevas alternativas de maquillaje. Y mi consejo de hoy es que se ame mucho, que cada vez que usted se levante y mire al espejo, diga: gracias, Señor, un día nuevo más para mí. Y hacia adelante, porque los problemas siempre van a estar ahí. Así que un beso, un abrazo de su amiga que los quiere mucho, Janet Pérez. Bye.